Es muy grato para mí poder anunciar que va a comenzar el día 9 de julio acá en San Rafael el Festival Itinerante de Cine Francés. Este festival organizado por la Alianza Francesa, en este caso en conjunto con la Municipalidad de San Rafael, llega a nuestra ciudad los días 9, 10, 11, 12 y 13 de julio, donde vamos a poder ver las últimas películas del cine francés. La van a anteceder cortometrajes producidos aquí en Argentina. Esto es un festival que se organiza desde Buenos Aires y que va girando por toda la Argentina. Y también tiene la colaboración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Así que la entrada es completamente libre. También, al mismo tiempo, nos pareció, junto a la Alianza Francesa, promover el hecho solidario de colaborar con aquellos que menos tienen en este momento crítico que estamos atravesando. Así que dijimos, bueno, que la entrada sea libre para que no quede nadie sin poder venir, pero también aquel que quiera colaborar con un alimento no perecedero lo pueda hacer. Así que todos los días de esta semana, que va a ser la primera semana de vacaciones de invierno para nosotros, este festival solidario a las 20 horas del 9 al 13 de julio en el Cine Teatro Roma. Son todas películas aptas para todo público, no han sido estrenadas en nuestro país en forma comercial, son películas desde el 2016 en adelante. Son 5 largometrajes, a cada largometraje lo va a anteceder un corto distinto, nunca superan entre la película, como para que más o menos se programen, nunca superan entre la película y el cortometraje las 2 horas, los 120 minutos, así que es un momento para pasar en familia, aquellos amantes del cine, por ahí menos industrial, que puedan venir, salir y conocer.